Ya estamos aquí, una semana más, Mundo BSR, un Mundo BSR muy especial, y es que hace tan solo, nada, 48 horas, el Club Deportivo Ilunion se ha llevado su 19ª Copa del Rey. Impresionante lo vivido en el Centro Deportivo Municipal Marqués de Samaranch, también en Daganzo, con esos dos primeros partidos de cuartos de final. Fran Muñoz, apasionante fin de semana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espectacular, no se me ocurre otro término. Dos partidos han habido también en Primera División 1, en Segunda División otro. Daremos buena cuenta de ello en este programa, pero es que también tenemos canastones y sorpresas. Y sorpresitas sobre los Juegos Paralímpicos, ¿eh? Así que hay que estar muy atentos porque hay cositas interesantes. Y muchísimas entrevistas, ¿eh? Hemos hablado con jugadores de multitud de equipos, hasta con árbitros hemos hablado, Fran, con jugadores, con entrenadores, con lo mucha tenemos gente. Todo. También vídeos de cómo se vivió ese colofón final con el triunfo de Club Deportivo Ilunion. No se vayan, Mundo BSR, comenzamos. Pues vamos a empezar ya a disfrutar de lo que fue la Copa del Rey. Uno de los primeros partidos, y es que en simultáneo estaban disputándose en Marqués de Samaranch y en Daganzo dos encuentros. Uno de los partidos enfrentó a Ibercon Sanfip y a Rincón Dental Amibel. El equipo gallego, Fran, se llevó el triunfo. Amibel, que no pudo seguir adelante, aunque sin duda ya es un premio el estar ahí. Hombre, para el conjunto tanto andaluz. Y Víctor Bueno le decía esto a Miguel Sánchez. Viva. John, a nivel individual, yo creo que podría haber dado un poco más, y a nivel colectivo no nos esperábamos esa derrota, la verdad, porque la llevábamos trabajando mucho tiempo, y pero ellos, digo, han sabido muy bien plantear el partido y hemos aguantado, hemos estado todo el partido, el resultado muy igualado, pero al final se nos fueron en los últimos 5 minutos. Y no supimos frenar bien el ataque de Vigo. ¿Crees que si mañana se volviese a repetir el partido, el resultado sería distinto? Pues pueden pasar muchas cosas. El baloncesto de la rueda son 40 minutos y los equipos pueden dar muchas sorpresas. No te sabría decir, habría que jugarlo. Ahí estaba Víctor Bueno con nuestro compañero Miguel Sánchez, que ha cubierto de forma también excelente la Copa del Rey. Fantástico trabajo para él. Y el partido, lo dicho, Ibercon Sanfip y Agustín Alejos, que firmó un partido sublime. Son 26 puntos para él, 33 de valoración. Aunque el Flaco Martínez también, ojo, 36 puntos para Mibel, que se llevó ese MVP también del partido. Una de las actuaciones del torneo, la de Efraín Martínez, que lo intentó y lo intentó, y bueno, a punto estuvo de dar el susto, así que espectacular la actuación de Efraín. Anfib se metió en semifinales, Rincón Dental a Mibel, que se quedó ahí, y ahí lo estaba viendo todo nuestro siguiente protagonista. Y no es nada menos que Joaquín Celaya, uno de los que árbitros este más expertos y que han estado aquí, le escuchamos. En el Polideportivo Marqués de Samaranch, la competición del caos, 8 partidos en 2 días, todo muy concentrado, partidos igualadísimos, a disputar, ante todo a disputar. Yo he arbitrado, he tenido el gusto de arbitrar 2 partidos, estoy muy contento con la actuación, con los compañeros, nos sirve para volver a fomentar ese ambiente familiar, ¿no? Volver a trabajar juntos, a nivel arbitral estoy hablando, señores, vengan a disputar la Copa del Rey. Pues Joaquín Celaya, que se pasaba por ahí para disfrutar de la Copa del Rey, del ambientazo que había en el Centro Deportivo Municipal Marqués de Samaranch. Y de ese nexo de unión, ¿no? Que también comentaba, los colegiados entre ellos son también como una pequeña familia y también es de agradecer. Sí, además es que al final les encanta este deporte. No dejan de ser también aficionados, aunque... Y muchos de ellos jugadores también en su tiempo libre, hay que decirlo. Sí, y les gusta y mucho, y siguen este programa, y siguen los partidos también, y eso es algo a tener en cuenta. También está siguiéndolo de cerca nuestro siguiente protagonista. Ojo. Que cayó a las primeras de cambio en la Copa del Rey, pero es que diría que es el duelo más igualado. Tanto. Vidaideak Bilbao BSR ante ADM Coni Gran Canaria. El conjunto de Jonay Caraballo, que estuvo ganando durante prácticamente todo el partido en el tiempo de descanso. Incluso aglutinó una ventaja de 12 puntos, pero un último cuarto 24-15. Espectacular la reacción de los bilbaínos. Para el equipo vasco. Y por lo tanto 5-5-5-4, Gran Canaria, que se quedó en esos cuartos de final. Pero eso sí, Jonay Caraballo, mejor entrenador de la Copa del Rey. Vamos a ver lo que nos cuenta. Hola, buenos días. Estamos aquí en previa a la final de la Copa del Rey. En
nada, el torneo ha ido, los cuartos de final muy disputados, ¿no? Salvo el partido de Irunio y el Albacete, que pudo haber un poco más de altura, pero es verdad que el partido de Vigo y de Málaga se resolvió casi al final del partido, y el nuestro, pues, dominando todo el partido, 39 minutos y 45 segundos de ventaja constante por encima de Bilbao, y al final, última canasta de Asier, aunque se pone un punto por delante y nosotros no supimos meter la última. Creo que la clave de esa derrota está en la segunda parte, con los errores, las malas tomas de decisiones en los tiros y el poco acierto que tuvimos. El torneo ha ido en general bien, las semifinales ha ido un poquito más holgado, ¿no? La verdad que ha habido descompensaciones en los equipos, pero que aquí cuando llega, da igual el nivel que hayas estado, que aquí puedes tener un buen torneo. Y ahora en la final yo apuesto por Albacete, espero que haga valer su altura, su mayor puntuación dentro de la cancha y tendremos un partido bonito y igualado hasta el final. Gracias. Un crack, Jonay Caraballo, como siempre atendiéndonos. Y sobre todo, siendo sincero y muy, pero que muy ambicioso, el técnico de ADM Coni Gran Canaria. Temporada en el que está haciendo el equipo canario. Lo decíamos la semana pasada, que podían dar la sorpresa y bueno, estuvieron a esto. Y en cuartos de final de la Champions están encuadrados en el grupo de Club Deportivo Ilunion. Y ya lo dice Jonay, ellos ni mucho menos no se rinden ante nadie. Y van a intentar competir hasta el final en un partido a cara de perro. Pues podía pasar cualquier cosa. Moneda al aire total. Y Gran Canaria se quedó en esos cuartos de final. No se quedó en cuartos, se quedó en semifinales. Ibercon Sanfib, que perdió 71-56 ante BSR Amiab Albacete. Y Agustín Alejos, que nos decía lo siguiente al concluir el partido. Bueno, el partido ha sido un partido complicado de inicio, ¿no? No hemos podido saber parar a Limar dentro de la zona. Después los jugadores exteriores empezaron a anotar y ya se fueron. Fuimos un poquito a reenganche. La valoración de la Copa, falta del partido de mañana, que esperemos que consigamos el tercer puesto, pues es una valoración positiva, ¿no? Hemos conseguido ganarle a Málaga, que ya hemos perdido contra ellos en Liga, hemos competido contra Albacete y esperemos que mañana vaya mejor. Pues ahí estaba también comentándolo Agustín Alejos. No fue mejor, pero eso sí, el equipo demostró que con una rotación corta son capaces de estar ahí arriba, sí. Y bueno, vienen de ganar hace dos semanas tan solo a Club Deportivo Ilunion, así que buena temporada también, y César Iglesias, un gran entrenador y lo está demostrando, no pudo contra Amiab Albacete, pero bueno, sigue mejorando el equipo y con buenas sensaciones. Sí, y Club Deportivo Ilunion, que sin duda es llegar a la Copa y se pone el mono de trabajo, sí, y vamos a hablar con uno de los protagonistas que estuvo con nosotros, no es nada menos que Alejandro Zarzuela, que anotó 21 puntazos en la final para llevarse esa décima Copa del Rey consecutiva. Un partido muy complicado contra un rival que creo que puede ser el que mejor baloncesto hace de la Liga Española. Y se nos trató un partido muy difícil, ¿no? Teníamos claro que había que aguantar muy bien a uno de sus tiradores importantes, que genera mucho espacio y muchos puntos para su equipo. Y hemos sido capaces de ir creciendo desde la defensa a partir de los 3-4 minutos antes del partido, porque hemos empezado con muchas dudas. Y a partir de ahí nos hemos empezado poco a poco a encontrar cada vez más cómodos en la defensa, sobre todo, y eso nos ha permitido jugar en ataque un poco con más soltura, ¿no? Con más tranquilidad, porque nos hemos encontrado muy fuerte. Y al final hemos conseguido dejarlo en unos porcentajes bajos, una rotación muy bajita, que nos ha hecho que sea más sencillo encontrarnos el ataque y con facilidad para anotar también. Los Arzuela, que estuvieron también de forma espectacular en esta Copa del Rey. También jugó una gran Copa del Rey. Estamos seguros que le hubiese encantado estar en la final. Asier García. Bueno. Perdió Bidaibeak Bilbao ante Club Deportivo Ilunion. El primer cuarto, 10-12 para los bilbaínos, pero 27-3 en el segundo. Una serie de acciones que definieron el triunfo madrileño. Finalmente, victoria amplia y ese pase a la final. Asier García, evidentemente, algo contrariado y con ganas de seguir adelante, nos decía lo siguiente. Bueno, el equipo de Bilbao nos quedamos con el sabor agridulce de no haber podido estar en repetir la final que hicimos el año pasado. Creo que el partido contra Canarias no fue del todo bueno, nos enfrentamos con bastante suerte y al final creo que en la semifinal contra Ilunion no fuimos competitivos, no, en ningún momento estuvimos cerca de poder clasificarnos para la final, así que bueno, a pesar de haber ganado hoy el tercer puesto no sirve para nada. El objetivo de estar en la final no lo hemos conseguido, así que no tenemos un sabor agridulce. En cuanto a la Copa del Rey, pues creo que está viendo, que es un espectáculo, año a año,
más público, más expectación. Creo que el nivel de los equipos españoles es un top mundial y está notando todo el espectáculo que vamos a presentar ahora dentro de un minuto en Albacete, merece mucho la pena. Pues Asier García y esa final que anticipaba. Ilunion ante BCR Amiap Albacete. Vamos a seguir viendo protagonistas de excepción y que fueron fundamentales también en esta Copa del Rey. Pues estamos con otro de los campeones que se viene por aquí, con Terry Bywater, después de ganar otra final, la décima seguida. Y bueno, actuación durante todo el torneo espectacular. Varias actuaciones con grandes anotaciones. Y escuchamos a ver qué nos tiene que decir el bueno de Terry Bywater. Bueno, un partido muy, muy, muy duro, muy difícil contra Bilbao. Ellos tienen un equipazo, ¿no? Un equipazo. Otro final, es impresionante. Yo creo que ahora son 10 consecutivos, pero un partido muy duro hoy, un nivel muy, muy alto. Somos muy orgullosos del equipo porque sufrí mucho en la primera parte, el tercero y cuarto, pero luego 73-45, un partidazo. Vamos. Vamos, ahí veíamos a Terry. La arenga, La arenga antes de la final, después de conseguir ese pase en ese triunfo que comentábamos, 7-3-4-5 ante Bilbao. Y ahora vamos a ver imágenes de la final que se pudo ver en Teledeporte, a nivel nacional, a las 12 de la mañana el domingo, esa grandísima final entre Club Deportivo Ilunion y BCR Amiap Albacete. Vamos a empezar ya a ver las final imágenes. Que no defraudó, espectacular desde inicio hasta el final. Y ahí escuchamos al compañero que estaba poniéndole mucha intensidad a este partido. Como vemos en el luminoso segundo cuarto, 28-25, venciendo BCR Amiap Albacete. La falta de Gachudri ahí, otro de los protagonistas absolutos de la Copa, también ha firmado una pedazo de Copa del Rey, un pedazo de torneo descomunal en inglés, que quiere ir a las Olimpiadas, a las Paralimpiadas, vamos, como sea, y está dejando nota de ello. Sí, ahí vemos a otro de los hombres importantísimos en este partido y en la Copa, Pablo Zarzuela, que ha tenido problemas esta temporada, que se ha estado reservando para estos momentos que realmente son los que definen, y lo hemos visto, ha llegado como un toro, máxima velocidad, con su hermano ahí apurando cada acción, y es que se nota cuando están en forma ambos jugadores, y un Gaz Shudri junto con Lee Manning, que estuvieron también muy pero que muy bien, pero en los momentos definitivos, pues básicamente se impusieron los de Miguel Vaquero, que consiguieron ese triunfo. Y vamos con la segunda parte de la final también, con esos últimos segundos de la final. Ya el triunfo prácticamente definido, esa última canasta que veíamos de Pablo Zarzuela, 5-8-6-5. Y ahí Gaz Shudri intentando rápidamente, a la desesperada ya, reducir el triple para ponerse a 4. Terry Bywater, que se acaba de fondo. Gran trabajo de Ilunion, que bueno, tuvo que remangarse, pero que al final acabó consiguiendo llevarse otro título más. Y veremos, ya queda la Liga, las competiciones europeas, pero bueno, este de momento lo han cerrado, 19 y 10 consecutivas, que se dice pronto. Se dice pronto, 10 temporadas de forma consecutiva, con finales de todo tipo, de todos los colores, muchas ante BCR Amiap Albacete, también ante Gran Canaria. Ha habido equipos que evidentemente han llegado hasta esa última cita, pero es llegar a la final. Ahí veíamos los brazos arriba de Terry Bywater y el triunfo para Club Deportivo Ilunion. Ahí vemos a Nico Draimula, también uno de los jugadores importantes de BCR Amiap Albacete, y un Pablo Lavandeira, también el punto bajo, el exjugador de Valladolid, impresionante de su Copa del Rey, en el mejor quinteto de la competición. Casi nada, se dice pronto, junto a otros cuatro grandísimos jugadores, es para estar muy pero que muy contento. Pues vamos a ver ahora, acababa la final, y así respiraba la afición del Club Deportivo Ilunion en el Samaranch. Pues ahí está la gente, Fran. Pues entregada. Es que, ¿cómo van a estar? Después de que tu equipo gane 10 veces seguida la Copa del Rey, ¿cómo van a estar? Decíamos también, la final soñada contra Albacete, uno de los rivales más duros de la competición, y aún así consiguen sacarla adelante y ganar otro trofeo, así que es para estar muy pero que muy orgullosos. Impresionante, cómo no, el nivel de esta Copa del Rey y el ambiente también que hubo, se llenó el Centro Deportivo Municipal. Que también ayuda, en todos estos eventos. Y tanto que ayuda, en el Marqués de Samaranch se vivió un ambientazo de baloncesto en estado puro. Son los jugadores, lo palpan, lo disfrutan y vamos, se ponen las pilas para dar el máximo, como siempre. Vamos a ver lo que nos contaba una auténtica campeona, Sara Revuelta, después de proclamarse campeona de la Copa del Rey con Ilunion. Vale.
Bueno, yo creo que ha sido una competición muy bonita, creo que veníamos con muchas ganas, ¿no? Y mucha intensidad para ganar esta Copa del Rey después de pues, el partido que perdimos contra Vigo y Mineva y ese partido justo que fuimos. Pero bueno, yo creo que hemos demostrado un año más quiénes somos, dónde queremos estar, que el Unión se viene arriba en estos torneos. Lo hemos demostrado, ¿no? Partido a partido, tanto en cuartos como anoche en las semifinales como en la final. Creo que el ambiente ha sido muy guay, muy chulo, creo que ha habido partidos muy intensos, muy complicados, de ganar de uno, de injustos todo el rato. Creo que la afición de Madrid además ha aportado súper, súper bien, nosotros hemos conseguido traer la mayor afición posible al pabellón, así que no podemos más que estar felices y darle las gracias a todo el mundo. Pues a la revuelta, dándole las gracias a todo el mundo. Qué bien habla Sara Revuelta. El otro día la veíamos como la levantaban sus compañeros en la final de 2015 también. Mismo resultado en esta, otra victoria más y a seguir sumando Sara Revuelta. Y ahí veíamos a Pablo Ubrí y a Pablo Lavandeira, a Pau, levantando la copa, que tuvieron ese honor. ¿Y el artífice quién es? ¿Quién es? Dímelo, dímelo. Miguel Vaquero, el técnico del Club Deportivo Ilunion, que también hablaba con nuestro compañero Miguel Sánchez. Ha sido un gran torneo, creo que hemos jugado tres muy buenos partidos contra tres grandes rivales. Desde el primer momento nos han impuesto un ritmo defensivo alto, nosotros hemos sido capaces de contrarrestarlo y llegando a una final muy competida, muy ajustada, en la que Amiab ha estado muy acertado y nosotros nos hemos dado también el ritmo a nivel defensivo como hicimos ayer en Bilbao y por la mañana contra Mineva. Estamos muy contentos con esta Copa del Rey. Quizá la más complicada de la historia, como decían, y orgulloso del trabajo que hemos hecho. El público excelente, que se la grada llena y ver cómo el baloncesto en silla de ruedas atrae a mucha gente, es un orgullo, un placer y agradecerles a todos ellos, a jugadores, a mi staff, a la directiva, a la selección y nada, seguir trabajando para conseguir los dos títulos que faltan. Miguel Vaquero lo decía, la final más complicada de la historia, ¿eh? Y además con un planteamiento, Fran, algo, pues yo creo que estaba muy bien cocinado, con Alejandro y con Pablo Zarzuela a tope, Bywater 12 puntos en la final, no por malos porcentajes, sino por gestionar... No les hizo falta, eso es. Menos tiros y tirando más de la velocidad de los Zarzuelas en transiciones, pero es que ojo, tiró más a canasta BCR Amiab Albacete, con peor porcentaje que Club Deportivo Ilunion. Tercer puesto de la Copa del Rey, Bidaideak Bilbao BSR, que venció 7-7-8-4, partidazo ante Ibercon Sanfib de Vigo. Que dio una guerra descomunal y a punto estuvo de dar la sorpresa y llevarse esa tercera plaza, ese bronce. Y primer clasificado Club Deportivo Ilunion y, cómo no, el segundo puesto para BSR Amiab Albacete. 19ª Copa del Rey para Club Deportivo Ilunion, 10ª. De forma consecutiva, ha sido un placer también disfrutarla aquí en Mundo BSR. Le damos las gracias a todos los equipos y a la federación por el trato. Y a Miguel Sánchez, a nuestro compañero enviado especial. Que está ahí a pie del cañón, sí, sí. De Mundo BSR, muy pendiente de todo lo que sucede y con todas estas entrevistas y estas impresiones de los protagonistas. Nosotros que seguimos, esto es Mundo BSR y ahora Fran... turno para ver también las imágenes de la primera división. De la primera división. Partido aplazado, que cómo viene, porque hay cambio en el liderato, ¿eh? Pues vamos a ver, Mundo BSR, seguimos jugando aquí, la primera división también. Y seguimos jugando en Mundo BSR como cada martes, el mejor baloncesto en silla de ruedas y también la primera división que está, que arde ya todos los equipos, han jugado los mismos partidos, ¿no, Fran? Ya está todo igualado, ya no hay ningún partido que recuperar y tuvimos una victoria vital en el desarrollo de la competición porque se pone líder Casamurcia Getafe BSR, que venció a Global Basket UAP, vamos a verlo, partido aplazado desde hace más de un mes. Y bueno, ahora este partidazo que se llevó el conjunto de Getafe por 33-54, un conjunto getafense que se coloca líder en solitario, ojo, que puede ser importante de cara al devenir de la competición porque quedan ya muy poquitos partidos y un Casamurcia-Getafe que fue arrollador desde el comienzo, una victoria vital, lo hemos dicho, 33-54 contra Global Basket UAP y es que ya en el primer cuarto dominaban por 2-10, más 16 al descanso, más 24 al final del tercer cuarto, iban aumentando la diferencia según pasaban los periodos y solo en el último tan solo pudo ser mejor Global Basket UAP para cerrar esta diferencia de 33-54 final y destacar como siempre los dos jugadores que suman y de qué manera en Casamurcia Getafe BSR, tanto Adel Torfi con 22 puntos y 9 rebotes, como a Daniel Díaz que sumó otro doble-doble también con 14-10 para upar a lo más alto al conjunto getafense. Hay que decir que Global Basket UAP no rotó
estuvo a los 5 jugadores los 40 minutos en pista, y esto es algo que al final acabó pasando factura. Un Getafe que incluso dio minutos a Juan Fuentes, jugador de la selección madrileña, por así decirlo, de categorías inferiores. Un Juan Fuentes que es muy muy joven y que pues ya tiene experiencia, como decimos, en competiciones como la primera, y es que cumplirá 16 años en junio. Para que nos hagamos una idea, tuvo casi 8 minutos en el partido. Increíble, como siempre, Adel Torfi, con esos 22 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias. Dani Torres también con 10 rebotes, con 14 puntos, 6 asistencias, llevando la manija. Y Beba Tapia de nuevo repartiendo el juego del equipo, aportando rebotes. No estuvo muy acertada en el lanzamiento, pero ojo, porque Global Basket 2UP con esta derrota no se complica, teniendo en cuenta que Salto Vera Vera pues solo ha conseguido ganar un partido. Adapta Zaragoza ha acumulado 2 triunfos, 4 Global Basket 2UP, teniendo en cuenta pues que son 14 fechas las que se disputan en esta primera división. Queda tan solo un partido y ojo, porque Casamurcia Getafe está en primera posición. Está rozando con la yema de los dedos ese objetivo de retornar a la mejor categoría del baloncesto europeo. Hace unas semanas decíamos que estaba en tercera posición, que había perdido, parecía, un poquito ritmo tras encadenar alguna derrota, pero fíjate, en 2-3 semanas pasó a Burgos y ahora pasa también a Beconsa Basket Miferrol y está primero y se le está poniendo cara de favorito, porque parece que están todos los jugadores muy entonados, muy engrasados, y que tienen muy claro quiénes son los jugadores que deben aportar los puntos y quiénes tienen que hacer otras cosas y ser más completos. Así que liderato para ellos. Ahí vemos la tabla clasificatoria con Casamurcia Getafe primero con 12 triunfos y una derrota, 11 para Beconsa Basket Miferrol, 10 para Servigués Burgos y 7 en esa cuarta posición que cerraría la ronda de equipos que disputarían esa fase, esa Final Four para subir de categoría, con 7 UCAM Murcia, Fran. Y luego ya está Juventud en quinta posición con 5 victorias y 18 puntos. En sexta queda Global Basket UAP tras esta derrota con 4 victorias y 9 derrotas. Y las dos últimas posiciones son para Adapta Zaragoza, séptimo con 2 victorias, 11 derrotas. Y en última posición Salto Vera Vera con 1 victoria y 12 derrotas. Y la próxima jornada, Fran, Juventud BCR, Abeconsa Basket Miferrol, UCAM Murcia BCR, Servigués Burgos, Adapta Zaragoza Global Basket y Salto Vera Vera Casamurcia Getafe. El primero contra el último. Pero un Salto Vera Vera que sabemos lo que es, que ha puesto ya en aprietos a los mejores equipos de la competición. Ha ganado hace poquito, además, o sea, van a llegar con unas ganas tremendas de conseguir la segunda victoria. Así que todo puede pasar, esto es la primera división. Está interesantísimo, la verdad, nadie se lo puede perder. Y vamos también con la tabla clasificatoria de la segunda división, ahí la estamos viendo en pantalla. Sí, porque hubo un partido también en esta segunda división, el partido aplazado que se disputó entre Cocenfe y Castelló BSR, 47, válida sin barrera Mifas, 55, victoria para Mifas, que suma y sigue y escapa un poco de los últimos puestos de la tabla. Y refrescamos la tabla solo con esa variación, que al final no cambia mucho, porque Castelló sigue en última posición en el grupo B, pero vamos con el grupo A primero. En primera posición, BSR Puerto Llano AMIAP con 6 triunfos. Sureste Gran Canaria con 7 y 2 derrotas. En segunda posición, BSR Vista Azul en tercera con 7 triunfos y 2 derrotas. Están estos equipos en segunda y en tercera posición porque les resta un partido, como ven, por disputar. Por eso ocuparían esta provisional segunda y tercera posición respectivamente. En luego cuarta pueden coger el liderato, eso es, hay que estar muy atento. Además, sí, porque es que vemos como Granada integra en cuarta, si ha jugado los 10 partidos con 5 triunfos, uno le resta a Bahía de Cádiz, que descendía la pasada campaña de primera división, 5 triunfos, 4 derrotas. Ademi Tenerife sí ha jugado los 10 partidos, 3 triunfos para ellos. Y Cludemi Fundación Unión Deportiva Almería no ha conseguido el triunfo, le resta un partido. Son, como decimos, 9 derrotas para ellos. Y en el grupo B sigue liderando UNES Fútbol Club Barcelona, 10 victorias, también le falta un partido, lleva 20 puntos, pero si consigue esa victoria puede todavía ampliar la renta. En segunda posición, Villa de Leganés BSR con 8 victorias, 3 derrotas. Tercera posición para Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche con 17 puntos. Y aquí viene mucha igualdad, porque en cuarta posición está Garmat Avilés con 6 victorias, también 17 puntos. En quinta plaza, Club Deportivo Disca Sport Fundación Rudy Fernández con 5 victorias y 7 derrotas. Y a partir de aquí hay un poquito el salto, las tres últimas posiciones, válidas sin barreras Mifas, 4 victorias y 16 puntos, y las dos últimas son para Miarco Petraler BSR con 3 victorias y la última Cocenfe Castelló BSR con 1 victoria. Pues así está la segunda división, que seguiremos dando buena cuenta de ello en Mundo BSR, y lo decimos de nuevo esta semana, ya lo saben, nos pueden mandar lo que quieran, info@lavozinclusiva.org, info@lavozinclusiva.org.
www.bsr.org. Nos pueden mandar lo que quieran. Y si incluso quieren venir un lunes, un martes, un miércoles, podemos quedar aquí sin problema para hacer una buena entrevista, si no pueden el martes. Y jugamos también a las canastitas. Que lo tenemos por últimamente aquí un poco olvidado. Un poquito de polvo. Nosotros entrenamos antes del programa, la gente sí, no lo ve, pero sí que he hecho el ridículo varias veces aquí, bueno, con Abraham Carrión, con Miguel Vaquero, con Celaya. Todos. Solo he ganado a Fran Muñoz. La sí, y yo he ganado a nuestro Nacho Écija, que está por ahí, pero bueno, son victorias al final que no cuentan. No que cuentan. ¿No? Son entrenamientos. Son ¿no? las de la tabla clasificatoria. Seguimos en Mundo BSR, se vienen las secciones de Fran Muñoz, se vienen canastones y se vienen sorpresas. Sigan con nosotros, Mundo BSR, en La Voz Inclusiva y en tupodestv.com. Pues se vienen los canastones. Yo no sé a dónde se habrá ido Fran Muñoz este fin de semana. En Copa del Rey, ahí estaba metido en el Marqués de Samaranch, Miguel Sánchez. Fran Muñoz, como siempre, viajando. Yo no sé, las dietas, Fran, son kilométricas. Bueno, habrá que hacer cuentas a final de temporada. Habrá que hacer porque cuentas, a ver si sale a rédito. No sé yo. Pues te voy a llevar primero a Turquía, que hacía tiempo que no estábamos. Partidazo de uno de los mejores de la competición, del Fenerbahce. Y fíjate cómo empieza el partido, porque esta es la primera acción. Cómo se la quita de las manos y prácticamente sin mirar de primeras, para adentro. Empezamos y tiro libre adicional. Qué intervención del jugador, ¿eh? Otra. Mira, nada más empezar también. La segunda, ¿eh? Todo esto es continuación. Mira qué pase. Bueno. Pero ¿qué es esto? Ese giro, luego la jugada no acaba en buen puerto. Pero bueno, es espectacular. Y otra, pasándose el balón por detrás. La asistencia de fantasía y a placer. ¿Cómo juega este equipo, eh? Las tres primeras, ¿eh? El Fenerbahce, mucho cuidado en competiciones europeas, porque cuidado. Un equipo importante y hay jugadores españoles que saben perfectamente lo que es jugar en Turquía. En esta, le persiguen como auténtico lobo, la acaba sacando y su compañero la enchufa limpita. Hay mucho nivel en Turquía y lo estamos viendo, ¿eh? Y aquí... Pues cuando tienes espacio, ¿qué vas a hacer? Pues para adentro. Triplito, ¿no? Para adentro. Otro triple más y mira aquí qué juego entre interiores. ¿Cómo se coloca? Las posiciones de la zona. La ve por el radio del ojo al compañero. Tiene mucha velocidad para poder hacer eso. Mucha compenetración, sí. Fenerbahce ya sabemos que es uno de los mejores equipos también de Europa y así lo demuestra. Otra más, a una mano, casi sin ángulo, para adentro. ¿Para qué tirar con las dos, no? ¿Para qué ahí acomodarse el balón? Lo coge además como una mandarina, ¿eh? Sí, como si fuese lo que para nosotros un garbanzo. Y mira esta, qué pase, cómo hacer una transición en dos sencillos pasos. Pum, pum, y vea, aro pasado, hacia atrás, el canastón espectacular para cerrar Turquía, fíjate. Ahí lo vemos, vamos, no toca tablero, ¿no? Tocan, pero muy poquito. Mínimo, ¿eh? Limpio prácticamente. ¿A dónde nos vamos? Pues nos vamos a Estados Unidos, partido entre Edinburgh y los Knicks, no podía ser los de Knicks. Otra forma. Y mira qué triple, qué mecánica. ¡Venga! Para adentro, la primera, enchufándola. Otra, mismo protagonista, ¿eh? Dorsal esto será número uno de 15. De los pabellones que tienen los Knicks así, ¿no? Este es el de Edimburgo. Ah, Edimburgo. Sí, está la Universidad de Edimburgo. Como juegan como fíjate. Locales ahí con la camiseta de los Knicks. Y fíjate qué canastón, cómo gana la línea de fondo, muy importante también. Sabemos cómo los bloqueos y luego jugando esa línea de fondo. Otra, ¿eh? Repitiendo. ¡Venga! 2-1. Arito pasado y adicional. Espectacular. Vamos a tener, venga, más canastones, que estamos con ganas. Mira, un giro, no lo veo claro. ¿Qué hago? Oteo el horizonte para... ¡Venga! Engañando, ¿eh? Nadie sabía que le iba a tirar y la enchufa. Y vamos a ir con la última. Fíjate, el 2-2. Se echa para atrás, abre el hueco y también la acaba enchufando para cerrar esta sección de canastones en Estados Unidos. Desde aquí. Ah, no, mira, queda otro. A ver, ¿queda otra? Me quería olvidar del triple. Que te lo querías comer el triple, ¿eh? Desde muy atrás lo saca este jugador, desde el hombro. Me encantan los colegiados, ¿eh? Vestidos como debe ser, como si fuese un partido... Reglamentario de lo que es, que es un partido reglamentario. Fíjate cómo la enchufa, el colegiado lo ve claramente. Vaya y triple. Esto ya es Rusia. ¿Esto es Rusia? Primer detalle. Mira cómo se enciende el tablero. Cuidado, ya hay nivel, ¿eh? Una cancha en la que se encienden los tableros. Mira el marcador, que parece de videojuego de los 90 también. ¿Esto puede ser también el Unix Kazán? Esto es en Kazán, Unix. Eso es. El partido del Unix Kazán. Mira que 2-1 con choque. También para comenzar a los pocos minutos. Cómo dejó la bandejita, ¿eh? Pero es que esto fue un partidazo. Vas a ver ahora el final. Porque es que fue descomunal. Mira cómo arranca al trantrán para adentro y hasta la cocina 2. Pero los rivales también anotan. El tapón. La finta. Me giro
y se la doy a mi compañero, que aparece totalmente liberado. Vamos con otra. Llega desde atrás, ¿está solo? Pues no, el triple. Ojo a este jugador, porque le vamos a ver anotar más de una y más de dos. Siguiente jugada, entramos poco a poco en los minutos decisivos y esto está igualadísimo. Balón interior, cómo amaga ahí la finta, ¿eh? Hay que tener sangre fría, ¿eh?, para hacer eso. ¿Cómo lo ve esa jugadora? Decide apurar y mira esta, con uno encima. Para adentro. Llorando, pero entró. Aquí ya se ponía la igualdad máxima, últimos minutos del partido. Fíjate, cómo la tiene que tirar rápido, se acababa la posesión, la anota. Pero es que va a llegar la respuesta. ¡Venga! Siguiente jugada, triple. Y ojo ahora, ¿eh? ¿Qué se viene? A ver qué quedan pasa. Dos. Vamos, a una mano también. Falla, ¿eh? El rebote. Tres en torno a él, pero acaba anotando. Ahora mismo estaría ganando Unix. Pero por muy poquito. ¿Por qué por muy poquito? Porque viene otro más. ¡Venga ya! El mismo jugador. Vaya triple. Tienen que ir a los tiros libres. Últimos segundos. Rebotea. Y anota. Y gane el partido, ¿no? No, no, todavía no ha acabado. Queda algo más. Mira qué triple. ¡Venga ya! A tabla, espectacular. Y ya a partir de aquí no pudieron al final remontarlo, pero bueno, tres triples consecutivos, realmente descomunal, ¿eh? Poco se puede hacer, Frank, con esos triples. Desde Rusia con amor, como se suele decir. Desde Rusia con amor y una semana más traes nuevos países. Tenemos el listón alto, lo estamos dejando alto, vamos a mantenerlo hasta el final. Es que nos hemos ido a la India, nos hemos ido a Rusia, nos hemos ido a Turquía. Las partes más alejadas del mundo, pero ahí estamos, con el BSR. Y que se demuestre, ¿eh?, que hay BSR y BSR de nivel. No tanto como en la Liga Española. Eso es, pero... Pero estamos viendo que en Rusia las enchufan. Kazán, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Frank, que la próxima semana espero que haya más. Espera. ¿Hay algo más? Que te traigo una sorpresa. ¿Una sorpresita? Hace tiempo que no hablamos de los Juegos Paralímpicos de septiembre, pues hay equipos que se están preparando. Vamos a irlo viendo. Porque es el caso de Kenia, que se juega ahora del 4 al 14 de marzo la plaza para clasificarse para los Juegos Paralímpicos. Este es el equipo masculino entrenando porque se la juega con Argelia, Marruecos, Sudáfrica y Egipto. De todos estos solo se clasifica uno. ¿Uno? Y en el femenino igual, solo una plaza. En liguilla, ¿no? Entendemos. Sí. Todos contra todos. En Johannesburgo se la juegan ahora a principios de marzo del 4 al 14 en esos 10 días y las chicas también se la van a jugar, Kenia, Argelia y Sudáfrica, por una plaza también para los Juegos Paralímpicos. Y esto que te traigo es la presentación del equipo de Estados Unidos femenino. Ya presenta a sus jugadoras para los Juegos, quieren revalidar el oro. Fíjate qué vídeo motivador, con un balón dorado, quieren el oro y nos lo presenta a todas las jugadoras. A ver si lo podemos escuchar a tope, porque es que, vamos, te hace tener ganas de ir ya a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Curradísima la presentación y queremos verlo en más países también, ¿eh?, que ya vayan anunciando su roster y sus equipos, porque me parece flipante la presentación, muy muy currada, sí, sí, de los estadounidenses, dándole como siempre emoción y la iluminación, no deja de ser un producto también, como le gusta, claro que sí, de ruedas, y ahí lo ven. El equipo paralímpico estadounidense, Fran, esta sorpresa a mí me da. Ya se preparan, cada vez queda menos. A ver si la selección española también se prepara. Sabemos que tienen concentración ahora en Semana Santa en Daganzo. A ver si nos hacen algún vídeo también, lo podemos mostrar. Seguro que sí, así, ojalá. Con el crack de Abraham Carrión, al que le damos un abrazo enorme. Esperemos que la próxima semana esté con nosotros por aquí, Fran. Y es que esta semana te has ganado lo que te has ganado. Me he ganado el sueldo. Esta semana las dietas hay que pagarlas. Hay un extra, ¿eh? De Turquía hay que abonarlas como es debido. Fran, como siempre, muchísimas gracias por venirte hasta nuestra cancha de Mundo BSR. Fran Muñoz, con las mejores imágenes, bueno, es que se ha ido a todo el mundo, ¿eh? Se le ha quedado, vamos, la cara está pálido todavía. Estoy pálido, estoy sorprendido y además esos triples contra tablero. Vaya secuencia de triples, ¿eh? Tres finales. Bueno, increíble. Menos mal que esto se queda en YouTube y la gente lo puede ver sin ningún tipo de problema, ¿eh? Y se lo pueden pasar a la gente para que vean, ¿eh?, que las selecciones también africanas se preparan para llegar a las Paralimpiadas y que en Rusia se enchufan triples de 8 metros sin ningún tipo de problema. Aquí lo vemos en Mundo BSR. Y Estados Unidos preparado ya para la batalla, así que mucho que ver. Y hablando de batallas, vuelve la liga esta semana, este regular. Y este sábado, ¿sabes qué partido tenemos en la hora inclusiva? A ver, sorpréndeme. Club Deportivo Ilunion. El campeón de Copa. Vidaideac Bilbao BSR. ¿El tercer clasificado? Sí. Bueno. Que se enfrentaron en semifinales un partido... Ahí vemos, ahí a Sier García como...
tenía ganas de seguir compitiendo, pero habrá ganas de revancha, ¿eh? Habrá seguro. Muchas ganas de revancha, tenemos ganas segurísimo. De ver ese partido y ya saben, lo van a ver en la casa del baloncesto en silla de ruedas, que no deja de ser la voz inclusiva. Nosotros regresamos el próximo martes, 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias a todo el equipo de la voz inclusiva. Ya lo saben, martes 5 de la tarde, todo lo que pase en la próxima jornada, pero antes, sábado, plato fuerte, canal de Isabel II, Club Deportivo El Unión, Bidaideak, Bilbao BSR, campeón de Copa del Rey ante el tercer clasificado. Todo puede pasar. Sean felices, chao. Hasta luego.